Bueno, mira, es bastante simple en el devenir del trabajo de los arregladores, de los productores, contar con el material que van haciendo los artistas. Te imaginas que nosotros hacíamos un disco con Roberto, hicimos 5 discos en 10 años, o sea, uno cada 2 años. Entonces, yo trabajaba en la casa de él, en el estudio. Y aparte de sus discos, hacía otros discos, pero cuando nos abocábamos a la producción de un disco de él, grabábamos temas así con piano, con guitarra, o él me mandaba cosas que había compuesto, porque digamos los temas se eligen de común acuerdo entre el productor y el artista, ¿no? En este caso nosotros hacíamos producciones independientes para los diferentes sellos y elegíamos, teníamos una libertad absoluta, que era una cosa que el astro, como le decimos los que lo queremos, ¿no? Exacto. Él se guardaba el derecho absoluto de elegir el repertorio y en un trabajo conjunto elegíamos el estilo, qué tipo de instrumentos, cuándo lo grabamos y bueno, y siempre las compañías tenían que esperar que nosotros le acercáramos el material porque ellos no tenían prácticamente ninguna injerencia, salvo que decíamos, bueno, acá está el disco, hacelo famoso. Era el trabajo de ellos. Un lujo que se pueden dar este tipo de artistas, ¿no? Te imaginas que no es con todos igual. Pero a los grosos no se les son incontrolables. Claro. Y aparte Así que vivía creando, ¿no? Porque él tenía un estudio de grabación montado, bien montado allí en su casa en Banfield, pero aparte tenía otro un poco más chico junto a la biblioteca, que de ahí es donde salió este No te vayas todavía, que te llega a vos en un cassette, que era lo que él hacía habitualmente, mandarte el material para empezar a trabajar. claro. Ese cassette era parte de ese trabajo que te comentaba anteriormente. Y bueno, es un cassette con 4 temas maqueteados. O sea, la maqueta es un trabajo previo que hacemos generalmente para dar una idea de cómo va el tema, si está bien el ritmo que le ponemos y todo eso. En este caso, él trabajaba con sus temas en su petit estudio y bueno, le gustaba tocar, grabar, viste, grababa todos los instrumentos, se enredaba con los cables y luchaba contra nosotros, que muchas veces íbamos y le sacábamos alguna cosa del estudio chico para usarlo en el de arriba, estaba directamente conectado, viste, que, o sea, nosotros, los que trabajamos, nosotros teníamos una productora y un sello discográfico con Mosquito Garrido y Roberto. Excalibur era un sello que habíamos fundado entre los tres y era una productora y aparte el estudio de grabación. Entonces, de ese estudio chico salió este cassette que él me mandó con 4 temas. O yo lo busqué en la casa, no me acuerdo Claro. realmente cómo sucedió, pero fíjate lo que te digo, que de los 4, 3 están grabados en discos publicados, Claro. pero resulta que hace un par de años mi hijo John Aguilera, que es productor y músico, me dice, yo tengo que digitalizar tu carrera para dejar testimonio. Porque, viste, cuando uno se pone viejo ya Sí. es como todo igual y bueno, y es interesante que haya alguien que se tome el trabajo de revisar las cosas y de ponerlas en MP3 o en cualquier tipo de archivo como para que quede, Que viste, sí, porque que de calcula que. testimonio. Exacto. Y bueno, a mí me halaga mucho que mi hijo haya querido hacer eso. Entonces, un día le dije, bueno, mirá, acá tenés todo lo que quieras. O sea, yo soy un juntador compulsivo de material, libros, discos, casetes, CD, todo lo que puedo junto. Sí.
Y le di justamente unos cassettes que yo tenía así separados, pero no clasificados, ¿viste? Y eran unos 400, no eran 20. Entonces, él revisando esas cosas, también le di cinta de cuatro canales, algunos grabados en una grabadora profesional, que era parte de su estudio chico, que en una época él me regaló todo su estudio chico, y bueno, vinieron cintas también, y que yo la verdad que no había hecho ni andar las máquinas, ni la consola, ni bueno, todos los materiales, todos los aparatos que componen un estudio, ¿no? Claro. Así que bueno, viene que mi hijo revisando esas cosas ve que el nombre ese no le sonaba de los temas editados, publicados. Claro. Con gran ojo, ¿no? Claro, porque... claro, porque había cuatro temas ahí, que era Yo te haré mujer, Yo la necesito, No te vayas todavía y Que sabes del amor. Claro, los otros tres están grabados. Claro, grabados en otras versiones con mis arreglos, justamente. Sí, sí. Y bueno, y él tuvo el tino de ver cómo estaba ese material, porque viste, las cintas se degradan. Pero bueno, esto grabábamos en cassette de cromo, que prácticamente son como una cinta de ADAT o de DAT. Son cintas que no se degradan como las comunes de cassette, ¿no? Claro. El óxido de cromo, el óxido de hierro se le va, el cromo no se va así nomás. Bueno, a partir de que ve que este tema estaba inédito, me lo comenta y dice: algo tenemos que hacer. Y yo la verdad que ya no tengo ganas de lidiar con gente de las compañías, sí, sí, ni nada de eso. Con los intereses. Entonces, del mercado, va. Sí, sí, sí. He tenido ofertas así, pero me he dedicado a las giras. Yo hace 12 años que estoy con los iracundos, sí, en giras internacionales, o sea, sí, con los verdaderos iracundos. Sí. Que estuvo el fundador hasta que murió en el 15. Yo soy parte de ese staff desde hace 12, 13 años. Así que bueno, le digo: tenés total libertad, sé lo que quieras, yo no tengo nada que ver, no quiero saber nada. Arréglense. Sí, por supuesto, hagan su camino. Entonces él se pone en comunicación con un socio que es Nelson. Nelson es un técnico muy buen técnico y productor del último disco de Charly García. Claro, de Palito Ortega también, ¿no? ¿Cómo? De Palito Ortega también puede ser que haya sido. Haya de Palito trabajado. Ha hecho La Berizzo. Nelson Pombal. Claro, Nelson Pombal, sí. Entonces, ellos empiezan a revisar el material, a mandarse. Estuvieron 2 años laburando y llegaron a la conclusión de que tenía el nivel de calidad que era, bueno, mi exigencia, ¿no? Si van a hacer algo, háganlo bien, profesional, porque claro, con esto no se juega, ¿viste? Así que lo procesaron de mil maneras diferentes y con un software muy especializado. Y bueno, una vez tenido eso, empezaron ya el proceso de producción, que es hacer arreglos, donde ahí tuve alguna intervención. Bien. Y bueno, y el resultado es tener esto que después que la compañía Sony aceptó publicarlo, sí, ellos hicieron todo el trámite con la señora Garaventa, que es su natural heredera y bueno, la que puede o no autorizar estas cuestiones. Claro. Y todo marchó sobre rieles hasta este feliz acontecimiento del 19, donde todos los que admiramos y queremos a Roberto, lo celebramos como una cosa que le iba a caer muy bien a los fans. Y bueno, no le erraron los chicos, realmente hicieron un buen trabajo y está el eco en la gran aceptación que tuvo, ¿no? Claro, vos hablabas les decía, si van a hacer algo, háganlo bien.
tu profesionalismo por delante de todo siempre, y eso me lleva, que por supuesto esto es algo que leí y que me causó, no sé si gracias, pero un poquito decir, hay que decir eso, al momento en que vos lo conocés a Sandro, en el momento en que vos no le permitís ir a donde vos estabas trabajando, ¿cómo fue? ¿Cómo lo conociste a Sandro? Contanos porque está muy buena la anécdota esa. Ajá. Sí, propia, bueno, propia, yo tenía 30 años y a esas edades se puede ser muy pedante, ¿no? Menos de 30 años tenía. Yo entré a trabajar a la CBS, la CBS es parte de Sony hoy, ¿no? Sí. Y bueno, y en el año 77 tuve la enorme suerte, yo venía de trabajar en Folclore junto a Julio Marvis. Yo grabé con muchísimos artistas de los más renombrados del folclore argentino. Y entro como productor de planta, o sea, con oficina ahí en el sello, en la CBS. Y tuvimos la enorme suerte junto con Pichín Bueno, que Pichín es el padre de Rodrigo Bueno. Ah. Él era el máximo vendedor que había en el país de discos, tenía los récords absolutos. Y le dieron un sello, un label, se llama, subsidiario de la CBS, dentro de la CBS, se llamaba Epic Orfeo Portrait. Entonces, yo entré a trabajar con él y me dio toda la producción, todo lo que se hacía de producir lo hacía yo, él se encargaba de la parte comercial, ¿no? Y bueno, y tuvimos la enorme suerte de pegarla con María Marta Serralima. Nos trajo una cosa como esto, mira, un cassette trajo un vendedor que la había escuchado en Mar del Plata, la escuchamos, nos encantó, nos pareció muy raro, la contratamos y bueno, le hice 10 discos, los primeros 10 discos los produje yo y los arreglé. Pavada de Entonces, trabajo. estando un día con María grabando, ya en pleno éxito de ella, llegamos al sello, nosotros grabábamos de noche, y resulta que vemos un despelote ahí de faroles y gentes y esto, que el otro, una cosa rara porque a esa hora no había nadie en el sello, justamente por eso grabábamos. Claro. Y era una película que estaba haciendo Sandro, que no sé por qué. Había una parte que se rodaba ahí en el edificio del sello. Y bueno, cuando nos ve entrar Roberto, la ve a María, la reconoció, no la conocía, pidió saludarla. Y bueno, fuimos y se estaba maquillando, ahí el astro, viste, y todo un hervidero de gente, una filmación es una cosa impresionante. Y dice, bueno, después del comentario, bla, 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 dice, ¿qué están haciendo? Y le digo, estamos grabando. Ah, bueno, después subo a ver qué están haciendo. Y bueno, y con mi impertinencia de joven y mezclado con mi profesionalismo, le digo, mirá, no, cuando grabamos no dejamos entrar a nadie. Estamos el artista, el técnico y yo. Por esas cuestiones de la intimidad, de cuidar la intimidad del artista, ¿viste? Sí, Porque sí, sí. no todos son flores ni todo es lindo cuando vos estás grabando. Claro. Así que, bueno, ese fue como nos conocimos. Y bueno, más allá de mi atrevimiento, a él le pareció muy profesional y fue la base de una amistad que duró mucho tiempo y de una relación de trabajo que ya te digo, de ser arreglador, fui productor y socio en su sello, o sea que tan mal no nos fue No, a para nada, pesar ¿no? de un encontronazo. Y una persona muy bondadosa, ¿no? Muy abierta. Mira, con los amigos, re amigos, ¿viste? Trabajando era un tipo hiper profesional, Claro. con una rigurosidad terrible, que en el caso mío de que trabajar como arreglador y productor
vos sos un par del artista cuando haces ese trabajo, somos claro. socios en eso. Claro. Ahora, como músico, todo me pregunta por qué yo no toqué con él. Claro. Nunca hubiera podido tocar, porque no hubiéramos peleado al segundo día. Era un tipo realmente difícil para trabajar con él. Yo he ido a muchísimos conciertos de él, ¿viste? Porque te imaginás que estrenaba mis arreglos y todo eso. Y yo he visto cosas que yo no hubiera soportado. Claro. Éramos los dos leoninos, además, y ya sabíamos que no podíamos discutir, ¿viste? O sea, más allá del respeto profesional, hay una cuestión personal que vos no, qué sé yo, que yo no me la banco, ni él tampoco. Entonces, el respeto fue mutuo, y bueno, conmigo fue extremadamente generoso, tanto en su amistad, yo conocí a su madre, conocí a su matrimonio, bueno, yo dormía en la casa de él. Entonces, comíamos, o sea, tuvimos un acercamiento realmente muy, muy íntimo que bueno, es parte de una amistad más allá del trabajo, ya te digo. En el trabajo, generalmente pasa con todos los artistas, ¿no? Cuando uno escucha un disco hecho en estudio y después ve un show en vivo, no es lo mismo generalmente. Y no es lo mismo tampoco lo que transmite una grabación en estudio que un show en vivo. Él te pedía que lo corrijas, ¿es así? Pero en algún momento cuando lo corregías demasiado te decía, déjame cuidar a Sandrito. ¿No? Claro, claro. En realidad, más que pedirme, es el trabajo que hace un productor. Claro. Lo explico para la gente que no sabe. Cuando se canta para una grabación, hay un montón de detalles, tanto técnicos como de dicción, de expresión, de continuidad interpretativa, de un montón de ítems que justamente es el productor el que lo cuida, porque el cantante está pleno de emoción y más en el caso de un tipo tan temperamental como Roberto, ¿no? Entonces, digamos, las medidas de qué corregir y qué no se van con el tiempo conociendo, ¿viste? Entonces, había lugares que yo le decía, mira, acá me parece que es exagerado. Y él me decía, déjame cuidar, déjame que yo sé cómo es Sandrito. Fenómeno. Pero yo tenía la obligación de marcarle claro. todo lo que yo sentía, porque es una labor en sociedad. O sea, ahí los dos somos responsables de cómo quede. Y ni hablar de todo el disco, ¿viste? Donde claro. vigilábamos desde el vamos. Sacábamos las fotos, elegíamos la foto, la tapa, la letra, con que iba a salir, veíamos las pruebas, o sea, un seguimiento, la labor de producción, y nosotros éramos los dos productores del disco. Claro. Era un tipo que se metía en todo el proceso, ¿viste? Claro, pero por ahí marcando la diferencia entre cualquier otro artista en lo que hace en un disco en estudio y un vivo, ustedes al revés, ustedes grababan, leía yo por ahí, de que generalmente cuando se graba en estudio se trata de que no salga el respiro, el suspiro, el ¿no? Y acá, no, al revés, que salgan todas esos suspiros, esas respiraciones que expresaban lo que era Sandro y lo que provocaba. Es que eso era parte de su encanto, ¿viste? Una voz bien presente, bien adelante, con todos los jadeos, respiraciones, el ruido de los labios. Claro. Todo eso es como un retrato. Si vos querés hacer un retrato, tenés que, por sobre todas las cosas, tener fidelidad. Y la fidelidad en una grabación es poner todo lo que hace el artista, reflejarlo en la cinta. Y Roberto era un eximio tipo grabando, un profesional grandísimo, qué sé yo, porque para que te des una idea, queda una frase mal y hay que, se dice pinchar, a partir de ahí se graba otra vez esa frase. Claro.
pero hay que saber cómo venías con lo anterior. Claro. Y en la mayoría de los casos los artistas no tienen en cuenta eso y se lo marca el productor, ¿viste? Estabas más lejos, más cerca del micrófono o con otro timbre un poco más engolado, más metálico, qué sé yo, todas las variantes que tiene la voz. En el caso de él era fantástico porque él escuchaba dos frases antes y copiaba exactamente cómo venía. Claro. Eso para la calidad de una grabación, nosotros que somos enfermos y analizamos hasta el último detalle, eso es una marca de calidad, ¿me entendés? Claro. Vos, hay muchos discos que los escuchás, vos escucharás mucho, me imagino. Sí, sí. Y fíjate que se nota cuando pincharon, cuando empezó de nuevo, cuando o está una palabra mordida. Todo eso, nosotros sabíamos que un disco de Roberto y de todos los artistas con los que yo he trabajado son un libro, queda para siempre. Claro. Después sale para todo. Claro. Y yo aprendí en mis tempranos viajes al exterior llevando producciones, de que cuando suena el disco se acabaron las excusas. Claro. Lo que suena es lo que hiciste. Claro, es lo que quedó. Si está mal, está mal. Claro, ya no hay solución. Claro. ¿Vos vivís en Junín ahora, sí? Sí, sí, yo hace claro. Del año 93 que claro, vivo en Junín. Claro, te iba a decir eso también, muy loco, leyendo tu historia, en pleno éxito y con la productora y todo a full y con Sandro y demás, dijiste, bueno, me bajo, no sigo, me vuelvo de Buenos Aires a Junín. ¿Por qué esa decisión? ¿Qué pasó en esa cabecita? Y en ese momento. Mira, yo estuve 20, casi 25 años viviendo en Buenos Aires, tengo dos hijos porteños, Cecilia y John, y los viví muy intensamente. Yo grabé, cuando yo me vine, que tenía 42, 43 años, yo había grabado 300 discos, para que te des una idea. Produciendo, arreglando, había hecho giras internacionales, había hecho de todo, y la verdad es que llegó un momento que estaba cansado, tenía un sello con Roberto, ya te digo, y se produce un hecho que fue trascendental en mi vida. Una, el cansancio, la cabeza quemada de tantas presiones y tanto laburo. Es el laburo de estudio y alienante al mango, ¿viste? Sí, sí. Pero fundamentalmente yo estaba haciendo un jingle para Quilmes, para la cerveza. Sí. Recuerdo, y Daniel Marconi, que era mi asistente en esa época, me tuvo que voltear la puerta de mi departamento porque yo no atendía a nadie, me ponía a laburar y no atendía a nadie, y me voltea la puerta para avisarme que se había muerto mi viejo. Entonces, yo que en esos 20 años, los primeros tiempos venía Junín, pero ya después ya no se puede, ¿viste? El laburo en Buenos Aires es una locura. Entonces, yo sentí, al con ese golpazo, yo sentí que ya le había dado mucho a Buenos Aires. Ya había ganado más de 40 discos de oro, platino, el millón de oro. Mis discos sonaban en la calle Corrientes. Yo caminaba de un lado y de otro y escuchaba continuamente discos hechos por mí. En las radios iba cambiando de dial y sonaba siempre un tema mío. Digamos que la parte esa ya estaba cubierta, ¿viste? Y nunca me enamoré del éxito. Okay. Era mi sueño, estaba recontra cumplido. Había dirigido orquestas, había estado en mil escenarios con tipos famosos y disfrutando de todo eso tan lindo que es el éxito en tu carrera, ¿no? Pero bueno, yo sentí que ya le había dado demasiado a mi carrera. Claro. Así que me volví, me bajé del caballo y estuve 7 años siendo director de coro. O sea, me volví amateur totalmente. Hasta que me llamó Leonardo Fabio,
para que le dirigiera a la orquesta. Eso fue 7 años después que estuve acá. Y bueno, y la verdad que con Fabio no había estado. Era uno de los de las figuritas que me faltaba. Claro. Entonces... Lindo desafío. Claro. Estuve 7 meses con él. Conocí a otro personaje increíble. Le dirigí la orquesta. Le hice arreglos. Y trabajé con el hermano, Suair Yui, que es el ¿cómo es que se llama? El guionista de sus películas, de Leonardo. Sí. Hice 2 músicas de película y trabajé con él en La vida de Perón, esa miniserie que hizo Leonardo, tan loca, sí, sí. Que iba a durar 1 hora y media y duró 7, una cosa así. Sí. Ahí trabajé con él muchísimo, trabajé en restauración de cintas, qué sé yo, con la voz de Vita, con esto. Yo manejaba computadoras, fui bastante pionero de toda la tecnología en eso. Y bueno, y hicimos un laburo conjunto y grabé también una música del final con el Negro López de Los Fronterizos, que en algunas ediciones de esa miniserie está y en otros no. La verdad que ignoro lo que pasó. Claro. Así que él me volvió al profesionalismo. Pero también nunca más me fui a vivir a Buenos Aires. Y estando acá otra vez, me vinieron a buscar los iracundos y los internacionales. Claro. Y bueno, lo aclaro porque sé que hay muchos iracundos truchos. Y bueno, hay muchos dando vuelta, ¿no? A buscar los verdaderos. Claro, claro. Así que ahí volví. Pero nunca más volví al medio de grabaciones. A mí la televisión no me gustó tampoco, trabajé claro. mucho en televisión y no me gustó para nada. Me gustaba la radio, yo hice muchísimas cortinas de radio para Minguito, para, me olvido ahora, Hanglin. Yo musicalicé toda la Radio Horizonte cuando apareció la FM, Radio El Mundo. Hice muchísimas cosas, hice publicidad para la Peugeot, para Carrefour, qué sé yo. Bueno, digamos que de la música, por eso te digo, ya había hecho todo. Claro. Pero todo lo que me daba el cuero, porque claro. viste, tampoco... ¿Y pero Sandro qué te dijo en ese momento? Y a él le pareció una locura. Me dijo, vos estás totalmente loco. Porque, dice, ¿cómo vas a dejar una carrera como la que tenés? Él sabía lo que me había costado. Ya te digo, fueron 10 años de vivirlo junto a él, los últimos 10 años. Claro. Y bueno, entendió. Si bien me dijo que estaba loco, lo entendió porque él era un alienado también. Y por eso desaparecía tanto tiempo y todo eso, ¿viste? Claro. Lo que pasa que lo mío se me fue la mano, me fui para siempre. Claro, 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 claro. Y ahí es cuando él te obsequia su estudio chiquito de grabación y eso. Sí, fue en esa época, sí. Y ahí es donde aparece este material que ahora todos estamos disfrutando. Por suerte, o vamos a disfrutar. Claro, sí, un gesto realmente... Buenísimo, buenísimo de él. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para lo que ha sido el astro en mi vida. Y aparte, qué importante que es que haga lo que yo haga, y la lista de los artistas con que he trabajado es bastante grande, pero haga lo que yo haga, siempre seré el que estuvo con Sandro. Claro, claro, exacto. Nadie, aunque no sepan lo que hice, yo estuve con Sandro. Exacto. Y lo noto con los años, me da risa, pero eso da una idea del nivel de este hombre, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y hay más aparte de No te vayas todavía o hay que esperar? Porque sé que tu hijo sigue buscando, viendo que se puede recuperar, hay mucho material para revisar, pero porque... Ellos están en la búsqueda de más material para hacer un disco completo, por supuesto. Claro, claro, claro. Así que ya tendrán novedades.
próximamente. Algo más debe haber, sí, por ahí ya dando vuelta igual, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Inclusive en la casa de él debe haber cosas también. También. Sí, sí, porque era muy prolífico, ¿viste? Y bueno, yo no sé si algún especialista lo ha revisado, ¿viste? Claro. Pero sí, sí, seguramente van a tener novedades muy pronto. Ojalá. Y me alegro mucho por mi hijo y Nelson, que le han puesto mucho corazón a esto. Para que te des una idea, ellos cedieron los derechos, o sea, a la cinta, no discutieron nada, ¿viste? Porque claro, yo le dije, esto es de Roberto, por lo tanto ahora es de los herederos. Claro. Entonces están haciendo un trabajo que, bueno, van a ganar lo que tengan que ganar por su trabajo, pero nada por haber encontrado esto ni por haberse roto tanto, ¿no? Eso habla muy bien también de todos ustedes como personas, ¿eh? Y eso es algo impagable también. Y sí, sí, ¿sabés qué pasa? Que cuando vos te acostumbrás a estar entre estas personas, se te hace natural tener cosas. Claro. Que mi hijo tiene una guitarra de él que le regaló, tiene sacos que usó en las películas, tiene un montón de, claro, cosas. Pero son privadas, ¿viste? Son cosas que son como nuestras anécdotas, ¿no? Entonces, claro, contamos lo que se puede. Pero hay toda una entretela que es propia de los amigos, ¿viste? De la gente, claro, que te, claro, da... Es algo que tiene lugar, que estar ahí, en el ambiente de uno, de los amigos, de los que compartieron, de los que convivieron todos esos momentos. En lo íntimo, sí. Claro. Es muy fácil, ¿viste? Ganar alguna notoriedad diciendo alguna cosa indebida, como se ve día a día en la, sí, prensa. Sí, sí. Pero yo creo que ese es un rapiñaje, ¿viste? Es un carancherío que yo no me lo permito, ni mi hijo tampoco. Claro. O sea, eso es de acuerdo a tu, a lo que, como te criaste, como sos. Claro. Aparte, ya la fama ya no me seduce tanto como antes. Ahora quiero ser invisible, si es posible. Bueno, tal es así que cuando vos me decías dónde vivo, yo vivo en dos lados, vivo acá y vivo en la cordillera, tengo una casa en la cordillera, en un lugar ignoto donde nadie sabe quién soy ni lo que hice. Qué lindo. Así que, y me siento feliz y contento de compartir cosas con amigos, no son ni admiradores, ni fan, ni nada. Eso yo creo que todo se reduce a eso, a la gente que te quiere. Todo lo demás es cartón pintado. Claro que sí. Rubén, un placer, más allá de que quieras pasar como un ignoto, a mí me da un gusto bárbaro haberte conocido, al menos a través de la voz y de este diálogo. Muy agradecido nuevamente. Y estoy doblemente contento. Cuando iba a empezar la charla, estaba muy feliz de hacerla. Y ahora que terminé de hablar con vos, estoy doblemente contento porque la verdad me parece que conozco a alguien que ha sido un grande en su laburo, pero que tiene una humildad que es la que lo marca definitivamente como persona y que es lo que más vale. Te agradezco mucho, Ignacio. Te agradezco mucho. Ya iremos al río alguna vez a comernos una asada. Claro, yo te cuento que los estudios de la radio están en el edificio del balneario. Vos has venido a Recife, sabés, porque el edificio es siempre el mismo. En la planta alta del edificio, sí, sí, a la orilla del río. Tengo la terraza y tengo el balneario acá. Así que bueno, cuando todo esto pase, claro que sí. Me gustaría poder conocerte personalmente y compartir un asado, ¿por qué no? Desde ya, sí, sí, sí. Ya lo haremos. Ya te digo, tengo muchos amigos ahí, o los necesarios, y con gusto compartiremos algún día alguna charla y, bueno, y algo para comer y tomar también, si no, no olvida. Claro que sí, y si no charlamos, por lo menos comamos y tomemos algo, ¿eh? Rubén, claro que sí. Un abrazo enorme, un placer enorme, y bueno, hasta otra oportunidad, ¿eh? Gracias, un gran saludo a toda tu audiencia, ¿eh?